Bienvenidos al canal, amigos y amigas. En este video te comentaré algunos aspectos sobre la proteína 220B Egg Protein de MUNAT. Esta proteína es comercializada en Bodega Aurrera. Vamos a ver si es una buena opción de compra en cuestión de proteína de albúmina de huevo, así que quédate hasta el final del video. Como es un producto fácil de conseguir, me han preguntado si es una buena opción de compra para el objetivo del aumento de masa muscular. En este caso vamos a ver mediante sus ingredientes y la información nutrimental si esto es así. Pero primero veamos la parte frontal de la etiqueta. Dice que es albúmina de huevo, pero más abajito nos dice un tip. Dice que es una mezcla de proteínas. Y también nos dice que es una proteína sin lactosa. Esto lo corroboraremos mediante los ingredientes, así que vamos a los ingredientes. El primer ingrediente y de mayor proporción es albúmina de huevo. Este se esperaría que fuera la principal fuente de proteína. Sin embargo, no nos da más detalles el fabricante. Destaco que para esta proteína albúmina de huevo, la clara ya deshidratada nos puede proporcionar del 79 al 90% del peso neto. El segundo ingrediente es proteína aislada de soya. Por eso el fabricante nos comenta que es una mezcla de proteínas. Así que la proteína exclusivamente no es provista solo de albúmina de huevo. Y bueno, te destaco que para la proteína aislada de soya, por las filtraciones que tiene, muy fácilmente nos puede aportar el 90% de proteína de su peso neto. Esto es a tomar en cuenta. Puesto que el peso mayor es de albúmina de huevo, esto no significa que sea la que mayor cantidad de proteína nos provea. Podría ser una albúmina de huevo que nos aporte el 79% y el aislado el 90%. Entonces, aunque la proteína de albúmina de huevo sea un mayor peso, puede ser equivalente la cantidad de proteína que nos aporte. Los siguientes ingredientes no son tan destacables, puesto que lo que más nos interesa son los que aportan proteína, pero bueno, aún así te los voy a comentar. El tercer y cuarto ingrediente son carbohidratos, tanto de fructosa como maltodextrina. El quinto y sexto ingrediente son saborizantes. Nos dice que nos aporta cocoa y saborizante natural. El séptimo ingrediente es un apelmazante que permite que se mantenga la textura del producto, que es dióxido de silicio. Y el último ingrediente es sucralosa, un endulzante, un endulcorante. Bien, después de haber visto la información de los ingredientes, vamos a ver la información nutrimental. En este caso será la base, la porción que nos comenta el fabricante, una porción de 42 gramos. Y bueno, dentro de esta porción de 42 gramos nos aporta 20 gramos de proteína. Esto es equivalente al 47% del peso de este producto. La verdad es que prefiero proteínas que aporten un poco más de proteína, que aporten del 80% a más. Se me hace muy poca proteína, ya que el objetivo de consumir este tipo de complementos es apoyarnos a llegar al requerimiento diario de proteína. Y bueno, si nos va a aportar poca proteína, pues no nos aportará mucho este producto. En cuestión de grasas, nos aporta 0.3 gramos de grasas, casi nada. Y en cuestión de carbohidratos, nos aporta 17 gramos de carbohidratos, lo que equivale al 40% aproximadamente del peso neto. Te decía hace un momento, en los ingredientes veíamos que provenía de fructosa y maltodextrina. Pero algo que se corrobora de la etiqueta de la parte frontal es que es un producto sin lactosa, ya que este producto no es una proteína base de leche, así que los carbohidratos provenientes de la leche no existen en este producto. Y por último, declara que tiene 15 miligramos de sodio. Ahora, ¿qué puedo decir de este producto? La proteína de albúmina de huevo es una muy buena fuente de proteína, ya que es una proteína completa. Nos aporta los aminoácidos esenciales, dentro de ellos están los aminoácidos ramificados o de cadena ramificada, nos aporta aminoácidos no esenciales y por tal motivo puede ser positivo, ya que si tú llegas a tu requerimiento total diario de proteína con proteínas completas como por ejemplo albúmina de huevo y otras proteínas, puedes promover la síntesis de proteína muscular, en este caso al aumento de masa muscular. Más aparte, esta proteína también es muy digerible por el organismo, así que es una buena opción si tú no quieres consumir una proteína a base de suero de leche o de leche porque tienes alguna intolerancia a la lactosa. Si quieres saber más acerca de la proteína albúmina de huevo, tengo un video en específico que puedes checar en mi canal. Ahora, en especial bajo costo-beneficio, este producto no se me hace una buena opción de compra por tres razones. Una, la proteína que aporta este producto, lo vimos en los ingredientes, no es puramente de albúmina, es una combinación, una mezcla de proteínas de albúmina y proteína aislada de soya. 2. La cantidad de proteína que aporta por porción es poca, el 47%. De hecho, no solo estás pagando por la proteína, sino también por los carbohidratos añadidos. Y 3. Su costo. No se me hace que valga lo que ofrece. Y bueno, hablando del costo, en la página de MUNAT está en 569 pesos mexicanos, un bote de 510 gramos. La puedes encontrar más económica en Bodega Aurrera con el mismo peso en 434 pesos mexicanos. Te destaco que la busqué en la página de internet de Bodega Aurrera y no la encontré. Tuve que ir a una tienda física para checar si vendían este producto. Ahora la pregunta, ¿habrá una mejor opción de proteína a base de albúmina de huevo? Viendo estos aspectos, veo una mejor opción la proteína de huevo, Huevo San Juan Fit. Su costo es de 630 pesos mexicanos, aporta 908 gramos, 2 libras. Y bueno, puedo destacar que a veces tienen promociones como por ejemplo que te dejen al 50% tu segunda compra. Otro punto positivo que tenemos es la cantidad de proteína que te aporta Huevo San Juan Fit. En este caso, una porción equivale a 35 gramos y aporta 24 gramos de proteína, lo que es aproximadamente el 69% del peso neto. A comparación del 47% que nos aporta la proteína que estamos analizando, es mucho mejor bajo costo-beneficio Huevo San Juan Fit. Espero que la información te ayude a tomar una buena decisión de compra para una proteína a base de albúmina de huevo. Y bueno, si es así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.